Hola, ¿cómo están? Buenos días, bienvenidos a la cancha. Un equipo alterno fue lo que propuso Die Strongest para cerrar la fecha número 8 de la división profesional del fútbol boliviano y terminó perdiendo por un tanto contra cero. Yair Torrico, una máquina por el carril izquierdo en el equipo de Aurora durante los 90 minutos, nunca paró de correr. Yair fue el que le hizo el pase a Darío y Darío marca el gol para el equipo de Aurora. No pudo sostener ese resultado del equipo de Achumani y se queda con las manos vacías en el estadio Félix Capriles. Ojo que la mente del cuadro bolinero está puesta en la Copa Libertadores de América cuando visita el Atlético Paranaense el próximo día jueves. Miren, aquí viene el remate de Blanco. Es Maigua con ese zurdazo por arriba, pinto al palo nuevamente. Miren lo que proponía Aurora, ¿no? Claro, fue un equipo mix, fue un equipo alterno, si ustedes quieren, pero no, preocupa que no sea un equipo amplio, que no tenga alternativas. Miren ustedes, aquí se viene Jay Torrico, se mete por el carril izquierdo, deja a Saucedo, viene el servicio, y Darío Torrico, el otro Torrico, cachetea la pelota con la parte interna del botín derecho y bate la portería de Johan Gutiérrez. Faltaban 9 minutos para que termine el partido. Y gana Aurora y gana bien. Quiere meterse en la zona de clasificación. Está por abajo todavía, pero hay que sumar. Ahí la obligación de sumar. Bien por el equipo de Panchito Argüello, marcando la diferencia en este juego. Recién en el segundo tiempo ingresó el equipo que va a jugar frente al Paranaense, pero no le alcanzó. Y el Tigre pierde en Cochabamba 1-0. Cerrando ya la fecha número 8 de la división profesional del fútbol boliviano.